Empezamos la parte número 7. Del lado derecho estará el enlace de los demás videos. Hola queridas amiguitas, bienvenidas. Vamos a tejer una parte del cuello para quien no la quiera tan escotada. Esta forma la pueden hacer en los dos lados de nuestra blusa. Aquí tenemos la parte del centro. Vamos a unir nuestro hilo. Aquí sube un punto alto. Aquí vamos a unir nuestro hilo. Bueno, chicas, tengo unido aquí ya nuestro hilo, dejando un pedacito para poderlo meter entre la puntada. Voy a meter el gancho. Lo voy a hacer con un gancho de metal, con este número de gancho, del número 2. Vamos a hacer una cadena, tomo hebra, este hilo lo vamos a acomodar para que quede en esta parte del centro, que es donde está el abanico. Vamos a meter nuestro gancho aquí, en la parte del centro, y hacemos un punto alto. Hago una cadena lazada, un punto alto, buscamos ahora el punto alto de este lado para unirlo como está desde el inicio, y en esta parte de aquí metemos el gancho y se une con punto deslizado. Tenemos así. Seguimos. Voy a subir con tres cadenas. Vamos a unir otra vez. Ya que tengo las tres cadenas, unimos con punto deslizado. Volteo el tejido. Hacemos una cadenita lazada. Y en la parte del centro, un punto alto, una cadena, un punto alto. Aquí donde está el punto alto, vamos a meter el gancho . Vamos a unir con punto deslizado. Esta es la parte de atrás del tejido, no es el lado derecho. Aquí nos van quedando los puntos altos de la orilla. Tres cadenas. Y buscamos nuevamente el punto alto. Unimos con punto deslizado. Y vamos a voltear el tejido. Hacemos una cadena. Hay que ajustarla bien. Lazada. En este espacio hacemos un punto alto. Aquí no ponemos cadena de separación, seguimos y en el centro vamos a tejer dos puntos altos. Una cadena y dos puntos altos.
lazada, un punto alto, una cadena, lazada. Ahí va el de las nieves, chicas. Y aquí hacemos un punto alto. Sobre este punto alto, que es el que hicimos en la orilla, sobre este se irán tejiendo los que seguimos haciendo. Y otra vez hacemos así el tejido y buscamos dónde está el punto alto para unir con punto deslizado. Continuamos, estamos en 1, 2, 3, en la línea número 3, iniciamos la 4, hago 3 cadenas, buscamos el punto alto, meto el gancho y unimos con punto deslizado, volteamos el tejido. Ahora aquí en esta vuelta no le voy a poner cadena de separación, es la línea 4, lazada, vamos a hacer un punto alto en este espacio, vamos a dejar este que sería el de la orilla y aquí hacemos un punto alto, lazada. En este espacio hacemos un punto alto, una cadena y vamos a hacer el abanico. Tomamos hebra y vamos a hacer sobre el punto alto de la orilla otro punto alto. Unimos con punto deslizado. Subimos con la línea número 5, 1, 2 y 3, unimos con punto deslizado, giramos el tejido. Hacemos un punto alto de dos sacadas, una cadena, un punto alto, lazada, paso directamente al abanico del centro, dejo dos puntos altos, uno, dos puntos altos. Esta es la línea número 5. Lazada. Dejamos este espacio y en el siguiente voy a tejer el punto en B, que es un punto alto, una cadena y un punto alto. Vuelvo a tomar hebra
y vamos a trabajar el punto alto que lleva pegado a la puntada del cuello. Unimos con punto deslizado . A veces no se puede meter muy bien la punta del gancho, busquemos un ganchito más delgado. Aquí tenemos la línea número 5 terminada. Subimos con 3 cadenas para empezar la línea número 6. Unimos con punto deslizado, volteo el tejido. Estoy en un, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy iniciando la número 6. Seguimos. Vamos a tejer una cadena . Tomo hebra. Tejemos un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Lazada. Vuelvo a tejer el abanico del centro. Lazada, tejo el punto en B, ahora con dos cadenas de separación, una cadena, tejo el punto alto que tenemos y que debe de ir pegado a la puntada del cuello, cierro la vuelta, la línea con punto deslizado. Y así nos queda esta vuelta. Terminada la vuelta 6, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Iniciamos la número 7. Subiendo con un punto alto. Buscamos para meter nuestro gancho y unir con punto deslizado. Volteamos el tejido. Esta sería la línea 7. Ahora, aquí vamos a hacer lazada. Y vamos a tejer dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Lazada y en la parte del centro vamos a tejer un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Lazada, hacemos dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Línea 7. Hacemos un punto alto. Y unimos con punto deslizado. Línea número 8. Voy a subir con 3 cadenas.
punto deslizado, giramos el tejido, lazada. Aquí vamos a tejer este abanico. Voy a hacer una cadenita lazada. Tejemos el abanico. Una cadena, dos puntos altos. Es una cadena lazada y hacemos el abanico del centro, un punto alto, dos cadenas, un punto alto, lazada, tejemos el abanico, una cadena, dos puntos altos, una cadenita lazada y vamos a hacer el punto alto, perdón, que lleva en la orilla y unimos con punto deslizado. Le estoy tomando la medida con el maniquí que yo tengo, que es talla L. Ya vemos que aquí empieza lo que es el escote. Y ya nos va quedando cubierto hasta esta parte. Empezamos la línea número 10. Subí con 3 cadenas, que es el primer punto alto. Giramos el tejido. Lazada. Dejamos este espacio y este punto alto. Hacemos un punto alto, lazada, vamos a tejer este abanico, Estamos en la línea número 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y empiezo la 11.
Tomamos la hebra y vamos a hacer un punto alto cerca del abanico, igual que la vuelta anterior. Lazada y hacemos los puntos altos. Del abanico hasta llegar a la orilla, donde vamos a unir con punto deslizado después de hacer el punto alto. Y vamos a unir con punto deslizado. Se puede dejar así. O continuamos por toda la orilla subiendo con punto alto, pero esta ocasión vamos a hacer dos cadenas y buscamos dónde está el punto alto y cerramos con punto deslizado. Dos cadenas, punto deslizado, dos cadenas. Así, vamos hasta llegar a la parte donde empieza la pieza del hombro. Aquí en esta parte ya terminé y llegué donde se inicia la pieza. Aquí uní, hago dos cadenas, seguido por medio punto. Voy a tejer en total 2, 3 y 4, 4 puntos, 2 cadenas y voy a bajar haciendo la puntada hasta llegar donde se unen las dos piezas, que es en el centro. Ahora en la parte donde no he tejido. Hay que acomodar muy bien nuestros hilitos. Llegamos a esta parte. Tomamos hebra y aquí en esta parte voy a tejer 3 puntos altos. Aquí fue donde unimos las piezas, entonces aquí me quedó un nudito y no pude meter el gancho como hice en la otra parte. Así que tejo 3 puntos altos y voy a unir con punto deslizado donde tenemos el punto alto, que ahora va a subir. Vuelvo a hacer dos cadenas y así sigo. Bueno, ya tenemos los 3 puntos hasta altos. Llegar subimos con dos a la parte del frente y la vamos en la parte del hombro donde inicia la otra pieza. En el principio, volvemos a hacer dos lo mismo cadenitas, lo mismo que se hizo en la otra, en la pieza deslizado que acabo de mostrar. Así continuamos subiendo con dos cadenas, que son las que yo les estoy poniendo. Ya que dimos toda la vuelta, llegué nuevamente donde iniciamos, que fue aquí cuando cerré esta vuelta. Hice las dos cadenas, unimos en este punto alto haciendo medio punto. Hacemos medio punto, vamos al centro, vamos a hacer medio punto, una cadena, medio punto para formar el piquito, en el centro medio punto. Medio punto y medio punto.
Aquí tenemos el primer abanico así. Paso al siguiente abanico, hago medio punto, medio punto, medio punto, una cadena, bajamos al primer medio punto, cierro y aquí en el centro otro medio punto. Medio punto y medio punto. Medio punto en este punto alto y de aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Así que vamos a buscar un gancho más delgado. Ay, creo que está muy delgadito, pero bueno, ustedes van a colocar y meterlo aquí. Cortamos nuestro hilo y escondemos muy bien. Listo, amigas, nuestra blusa terminada. Espero que les guste y ustedes la tejan y me manden fotografía de las que vayan tejiendo. Les voy a dejar el enlace de mi página de Facebook y también de mi cuenta. Ahí estoy subiendo fotos y también el material que uso y algunos datos interesantes de las prendas que voy tejiendo. Cuídense mucho y hasta pronto.